conferencia se titula Uso de los datos del transporte y la flota de eficiencia, de eficientar la logística, y estará a cargo de Juan Cardona, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Geotab. Juan Cardona lidera a la fuerza de ventas en Geotab y es responsable del crecimiento y desarrollo de los canales de venta de la región. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de las comunicaciones y se ha especializado en el desarrollo de proyectos enfocados en la innovación y el uso de las nuevas tecnologías para la mejora y el desarrollo global de las empresas. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Juan Cardona. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Listo? Perfecto, empecemos. Pues adelante, compañero. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir. Hoy voy a contarles un poco de lo que hacemos con los datos en Geotab. Y creo que todos siempre están muy interesados en escuchar datos estadísticos y demás. Tengo una muy buena información para comentarles. Entonces, empecemos, vamos a hablar un poco de los retos que tienen hoy en día las compañías de logística, sobre todo las compañías que distribuyen productos de consumo. Vamos a hablar un poco de los beneficios de la telemática, porque ahí siempre hay unas diferencias entre GPS, telemetría, telemática. Un caso de éxito que es uno de tantos que tenemos en América Latina, pero este tiene muchos números y buenas prácticas y todavía está en proceso, no está terminado. Y un poco de lo que hacemos en Geotab con los datos, analítica de datos. Entonces, empecemos. ¿Cuál es el principal problema que tenemos hoy en día en la industria móvil o en la industria de la logística? El costo de los vehículos y la escasez. Eso es el principal problema que hoy estamos enfrentando. Hace poco un amigo mío fue a comprar un vehículo y valía el doble de lo que costaba antes de la pandemia y se lo entregaban a mitad del próximo año. Entonces, imagínense compañías de logística, compañías de renting que son clientes de nosotros, el costo tan elevado que tienen hoy en día por la sola adquisición del vehículo. Además, súmenle a eso los repuestos y súmenle a eso el costo del combustible. Entonces, vamos a hablar un poco de estos retos y cómo la Big Data y la analítica nos puede ayudar a solventar algo de este tema. ¿Cuál es el mayor costo que tiene hoy una compañía de logística o una compañía de distribución? Pues, número uno es el costo de adquisición del vehículo. Número dos, la depreciación del vehículo. Número tres, los impuestos que se pagan sobre el mismo. Y número cuatro, ya los que son los adicionales, los seguros, el mantenimiento, el combustible, los salarios de los choferes y Dios quiera que no ocurra ningún accidente. Lo que está en oscuro son los datos o los gastos que no varían, son gastos fijos, que poco puede influir para cambiarlos. Los que están en anaranjado, rosado, son aquellos que sí puedo influenciar un poco. Consume combustible y insumos de mantenimiento. Entonces, ¿cómo desde la data y cómo desde la analítica nosotros trabajamos muy de la mano con las empresas para reducir esto? Porque hoy en día una compañía no es que esté vendiendo más, pero sí se le incrementaron los costos. Entonces, ¿cómo desde la analítica, cómo desde los datos y la información que yo estoy obteniendo puedo trabajar muy de la mano con ellos? Desafortunadamente en América Latina la estadística dice que aproximadamente el 60, y cuando están normalmente el estándar es 50% de los vehículos que salen a un reparto nunca cumplen con lo que tengo planificado. Problema número uno. Problema número dos, que los conductores, además, tienen una forma de manejo donde consumen más combustible, consumen más insumos del vehículo. Y número tres, el tráfico que tenemos en las ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, yo vivo en Santiago de Chile, donde el tráfico también es terrible, San Pablo. Entonces, tengo que tener de alguna manera información relevante, información suficiente que me ayude a mí a mejorar el uso de la flota y que me ayude a reducir los costos. ¿Cómo lo hago? Hay una palabra que usamos mucho en esta industria que se llama certeza. Pero la certeza no es la definición de ser acertado en algo.
Para mí la certeza hoy en día en esta industria es la disponibilidad que tengo de vehículos, de choferes y lo que yo pronostico que se cumpla. Entonces tengo que tener un vehículo disponible y un pronóstico de lo que yo estoy prediciendo que va a ocurrir, que ocurra. Desafortunadamente, hoy en día también estamos viendo que muchas compañías están comprando vehículos adicionales para completar mejor la distribución. Entonces, un ejemplo, si yo tengo que distribuir X cantidad de alimento o lácteos en alguna ciudad, tengo que tener vehículos disponibles ociosos, estacionados, que es costo, sin hacer nada. Es como, yo lo comparo con esto, con la aviación. Un avión que despega con sillas vacías es un avión que da pérdida. Entonces, es lo mismo que un vehículo estacionado sin estar repartiendo. ¿Cómo hago yo para que ese vehículo realmente me facture más y siempre esté encendido y se desplace menos? Cambia. José, ¿me puedes ayudar a cambiar la siguiente, por favor? Entonces, ahí es donde viene la magia de la telemática. Empecemos por qué es la telemática. Aquí es una comparación de lo que es un servicio de GPS, la telemetría, la telemática y lo que hacemos en Geotab. Como pueden ver, hay una enorme diferencia entre un servicio normal, que muchas personas contratan un servicio de ruteo con telemetría, que no es telemetría, solamente es un GPS, o lo que hacemos nosotros acá. Hay un refrán que usamos nosotros que lo que no puedes medir no lo puedes administrar. O en términos tangibles y monetarios, los datos son oro realmente hoy en día. Y esto es como la gráfica básica de lo que hacemos nosotros. Para tener un buen sistema de telemática, primero, obviamente tengo que tener un vehículo. Segundo, un buen hardware que esté conectado a este vehículo y absorba toda la información que yo requiero. Tercero, un software que sea suficientemente ágil y abierto y maleable para que me llegue a lo más importante, que es una inteligencia automatizada. Que el sistema empiece a aprender y el sistema me empiece a dar sugerencias de qué es lo que yo puedo hacer y cómo puedo optimizar mis servicios. Entonces vamos a la parte número uno. El vehículo hoy en día es casi que la columna vertebral de mi empresa. ¿Por qué? Porque el vehículo es mi medio de transporte para repartir, mi medio también para conseguir nuevos clientes, mi medio también para retener clientes. ¿Y cómo lo hago? A través de un hardware que primero me está leyendo la información. Segundo, por ejemplo, puedo casi que hacer como un traje a la medida con él. Porque si yo quiero una cadena de frío, medir la cadena de frío, medir el combustible, medir la batería o simplemente entender dónde está. Y todo eso lo conecto a través de una plataforma abierta en la cual todos los sistemas que una empresa pueda tener propios o externos, un CRP por ejemplo, un CRM, lo puedo conectar al servicio nuestro de telemática, que realmente, como dije, es una plataforma abierta donde puedo hacer la analítica desde el mantenimiento, reportes, uso del vehículo, ruteo y los sistemas asociados. Como había dicho, uno de los mayores costos que tenemos en la industria es el combustible. Hay una empresa con la que estuvimos trabajando en la cual tomamos 100 vehículos de ellos y con estos 100 vehículos empezamos a analizar el relantí, el tiempo que el auto estaba prendido sin desplazarse. Se ahorraron $100,000 en solo 100 camiones en un mes, solo evitando que el vehículo hiciera relantí. Otro factor importante es la seguridad. Y aquí les puedo hacer una pregunta. ¿Cuándo creen ustedes que se genera la mayor cantidad de accidentes? Cuando el auto está en la oficina, cuando estoy yendo por la mañana al trabajo, cuando es el fin de semana que estoy yendo a una fiesta, ¿cuándo creen que se genera mayor cantidad de accidentes? Cuando está estacionado, increíblemente. Entonces, con estos sistemas
nuestros, se pueden reconstruir los accidentes, inclusive de un vehículo estacionado también. Vamos a, directamente al caso que les quería comentar. No puedo decir el nombre por razones obvias, pero ustedes entenderán, es una gran compañía cervecera que tiene presencia en toda América Latina. Y solo estoy tomando la información de dos países, de Colombia y de Perú. ¿Cuál era su principal problema? Cuando el vehículo sale a reparto, el 25% del tiempo que el vehículo supuestamente estaba en reparto, realmente estaba estacionado en la planta cargando o descargando producto. Número uno. Número dos, el 65% de la ruta que se planificaba no se cumplía. Quiere decir que solo un 40% o más de los vehículos volvían a la planta a tiempo. Solo contaba entonces con un 40% de vehículos disponibles para hacer un reparto adicional. Y número tres, un vehículo por ruta. Entonces realmente no era eficiente lo que estaban haciendo. ¿Cómo lo estaban haciendo ellos? Estaban tomando datos públicos, en este caso Google Maps, para identificar y hacer las rutas pensando en el promedio de velocidades que Google Maps le estaba dando sobre la ruta que estaban planificando. Otro tema, no estaban utilizando una herramienta de ruteo fuerte o realmente eficiente que les ayudara a ellos a planificar, como les dije yo, planificar una ruta de forma adecuada. Y número cuatro, los conductores paraban en la casa a almorzar, buscaban a los chicos en el colegio, paraban a hacer la compra. Entonces, el conductor realmente no estaba usando el vehículo de la forma como yo o la empresa estaba queriendo usar. Entramos a trabajar con ellos y lo primero que hicimos fue empezar a entender todas esas variables que vimos anteriormente. Entonces, tomamos la información de las rutas históricas que ellos estaban utilizando y les empezamos a sugerir que hicieran el ruteo dándole prioridad a los giros hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque si yo giro a la izquierda, tengo que esperar el cambio de semáforo y tengo menos oportunidad de cruzar. Cuando es el giro a la derecha, es más fácil que pueda girar. Entonces, la ruta priorizaba los giros a la derecha. Segundo, se le empezó a dar bonificaciones e incentivos a los conductores para que realmente cumplieran la ruta como era en el tiempo que estábamos buscando. Con solo esos cambios, pasaron de 45 entregas por día a 75 entregas por día. Encontramos que tenían 300 camiones que no necesitaban. También pasamos de una eficiencia de la ruta del 65% al 85%. Y en el primer año cerraron $5 millones en solo estos cambios. En la fase que estamos ahora, lo que hicimos es, usando ya la información de ellos mismos, encontramos que la velocidad promedio de las rutas que ellos tenían planificadas era 30% menor a la que ellos tenían antes con el sistema normal. Y lo que también utilizamos fue un software para hacer la actualización de las velocidades constantes y se fue alimentando. Entonces, también eso nos ayudó a decir, oigan, en vez de hacer un vehículo por ruta, hagamos un vehículo por zona. Entonces, ya la distribución en ese momento se volvió más eficiente. Hoy en día, estamos con un 92% de efectividad en el ruteo y en la planificación. Se usan menos vehículos y se atienden la misma cantidad de clientes y el TCO o el costo se redujo casi que en un 20 o un 30%. El costo de la operación en general, solamente usando datos y solamente teniendo una fuente eficiente y fiable de datos para analizar. Y para terminar, quiero contarles un poco acerca de lo que estamos haciendo hoy en día y lo que es el futuro para nosotros. Somos una compañía que tiene alrededor de 3 millones de vehículos conectados en el mundo. Esos 3 millones de vehículos conectados en el mundo nos da un benchmark para empresas que quieran empezar a entender más acerca de la eficiencia del ruteo. Hay una palabra nueva que estaba hablando esta mañana con un amigo que es el petabyte. ¿Qué es un petabyte?
son 1000 teras, o imagínense 600.000 DVDs en fila. Eso es, imagínense 9 petabytes, eso es lo que nosotros recolectamos por día en Geotab. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un sistema patentado por nosotros que se llama la curva lógica, en la cual tomamos los datos realmente relevantes de la información, se envía a la nube y desde ahí el software nuestro hace toda la analítica. Normalmente las empresas lo que hacen es leen los algoritmos desde el sistema que tienen en el vehículo y ese se envía a la nube para que se analice. Pero es totalmente ineficiente porque están enviando demasiada información, demasiados datos que realmente no son relevantes, no son necesarios. Esta es una muestra rápida, fácil, de cómo Geotab usa los datos. Y bueno, para contarles un poco al final ya, Geotab es una compañía con más de 20 años en el mercado. Como decía, tenemos más de 3 millones de vehículos conectados, 2,000 y tantos empleados. Aquí en México somos más de 500 empleados directos y asociados que están soportando la operación. Y la idea nuestra es seguir trabajando y desarrollando software y soluciones y hardware para hacer realmente más eficiente la telemática. Esta es mi presentación. Si tienen preguntas, estoy aquí a mi disposición y tengo a mis colegas, los pitufos, como le dicen en marketing, para ayudarnos en algunas preguntas. ¿Preguntas? No creo que fui tan claro, por Dios. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano. Aquí tenemos una. ¿Nos podrían mencionar, o aquí, por favor, mencionarnos su nombre, empresa y qué cargo, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Juan Carlos Benítez, de Flotas, en la parte comercial. ¿Cómo ves el incremento en el tema de los vehículos eléctricos en el mercado? ¿Y qué está haciendo Geotab en esta parte? Y también de gas, ¿no? Claro. No escuché tu nombre, perdón. Juan Carlos Benítez. Juan Carlos. ¿Qué tal, tocayo? Bueno, Geotab, el hardware que utilizamos nosotros, el hardware lee vehículos eléctricos, híbridos y a combustión. O sea, no hay que cambiar el hardware. Estamos viendo un desarrollo muy interesante y evolución, y lo tenemos identificado en 3-4 ciudades. Ciudad de México, Medellín, San Pablo y Santiago de Chile. Son las ciudades que vemos que tienen mayor desarrollo en esto. Son las que se han comprometido con ciertos beneficios tributarios para incentivar este cambio. Nosotros en Geotab tenemos la parte de la plataforma estándar nuestra, se llama EBSE, que es la parte eléctrica, en la cual si tu empresa tiene vehículos a combustión y tienes planificado cambiar o migrar o reemplazar parte de ellos a eléctricos, entrando los datos en el sistema nuestro, se hace toda la analítica y de pronto te dice, mira, de los 100 vehículos que tienes a combustión, te conviene que cambies solo 10 para esta ruta o para este servicio. O de pronto te dice, no te conviene que cambies ninguno, basado en la oferta de mercado de vehículos eléctricos que está en el país. Entonces, si quieres, ahondamos un poco más el tema, pero por encima es lo que tenemos. Gracias. Un placer. Señorita. Buenas tardes, soy Blanca Plaza de la revista Transportes y Turismo. Me gustaría preguntarle qué necesita hacer una flota para contratar a Geotab. Si tiene que tener un mínimo de unidades, un mínimo de facturación, no sé. ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes asesoren a esta flota? El mínimo de vehículos no existe, porque puedes tener una flota de 2 vehículos y las tenemos. Tenemos muchas flotas de 2 vehículos. Inclusive el promedio en Norteamérica son flotas de entre 20 y 50 vehículos. Idealmente es que una flota, mientras más grande y mientras más tiempo esté conectada, mucho mejor. Dentro de la plataforma nuestra de analítica de datos, lo que recomendamos es que por lo menos esté en 1 año, y tenemos un programa especial para flotas de 1,000 vehículos.
Este es un sistema, un programa especial que tenemos para ese tipo de flotas, en las cuales hacemos la comparación de esa flota de 1,000 vehículos con los 3 millones de vehículos que tenemos. Eso es un programa especial. Pero, ¿y cómo contratan el servicio? Aquí en México, Geotab y en América Latina no vende directo, vende a través de resellers, que son los que dan el valor agregado a la solución. Si te acuerdas, en la presentación mostré el camión y era como que yo dije, esto como hacer un sastre a la medida. Los resellers nuestros hacen eso, entendiendo qué es lo que este cliente necesita y entendiendo sus necesidades comerciales. Por ejemplo, Métrica Móvil, que es un reseller nuestro, Ditcom o otra compañía que se llama Flotas, tienen una reunión con ellos, analizan qué es lo que están buscando, se les hace un plan de negocio y se empieza a trabajar en el proyecto como tal. Como el que comenté de la cervecera, fue igual. Fuimos, lo visitamos, entendimos cuál era el problema, les comentamos y empezamos el proyecto, que ya va en la etapa número 2, y creo que vamos a tener una tercera etapa también. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, al parecer creo que... El señor en la mitad. Buenas tardes, Aldo Boyer de Socorro Cargo, vengo de Perú. Una consulta, quería saber si para aplicar el Geotab puedo aplicarlo independientemente de la marca del vehículo, porque actualmente una de las problemáticas que tenemos es que tenemos 6-7 marcas de vehículos, ¿no? Sobre todo en Perú también, que han entrado muchas marcas chinas también, entonces también estamos optando en trabajar con estas marcas, y quería saber si es que las marcas podrían generar alguna limitación en la lectura de los indicadores que pueda generar Geotab. De Perú, ¿no? Sí, correcto. Sí. Tenemos un cliente en Perú que tiene o tenía alrededor de 17 marcas diferentes con 50 modelos diferentes de vehículos. Todos los leíamos, pero dependiendo de la complejidad del vehículo, es la información que podemos obtener. Lógicamente, un vehículo muy estándar, muy básico, te da información básica. Combustible, localización, estado de motor, batería, que es lo más básico, y el BIM. Ya un vehículo más sofisticado te puede dar hasta el aire de los neumáticos, como tal. Complementando tu pregunta de los vehículos eléctricos, estamos añadiendo aproximadamente unos 20 vehículos eléctricos a nuestra base de datos, porque estamos haciendo ingeniería inversa con ellos, y lo mismo hicimos también con los vehículos a combustión. También hay que tener en cuenta que esas marcas chinas tienen un software muy cerrado, pero estamos trabajando muy de la mano con las grandes marcas chinas, sobre todo acá en México. Hicimos un laboratorio con una muy grande, en la que todos los vehículos que ellos importan a América entran primero por acá. Entonces hacemos la homologación desde acá. Una pregunta adicional. ¿Motores combustión a gas también pueden aplicar al Geotab? Motores a gas, tenemos un proyecto en Medellín que es muy popular, los autos híbridos, gas y combustión. Y un asociado nuestro en Medellín ya tiene una solución que lee los vehículos a gas también. Muchas gracias. Placer. Atrás hay otra pregunta, en la última fila. Hola, bueno. Buenas tardes. ¿Qué tal? Emanuel Carrillo de Estafeta. Me gustaría preguntarte si es posible con Geotab tener telemétrica o una métrica para saber cuando hay una disminución en los tanques de las unidades primarias del robo de diésel, por decirte de alguna manera. Y si es así, ¿cómo se puede ver? Si traen dos tanques, ese es mi duda. Es uno de los mayores problemas que tienen hoy en día las compañías, el robo del combustible o el mal uso de las tarjetas de combustible también. Sí lo tenemos, sí lo hemos desarrollado desde Geotab, y también a través de Métrica tenemos unos sistemas que son más acertados.
que van mucho más al detalle. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo de una compañía en Chile de transporte de pasajeros. Ellos sabían que un autobús de Santiago a Valparaíso consumía, no sé, 50 litros de combustible. Y se incentivando a los choferes para que manejaran mejor, se dieron cuenta que ahorraban combustible y ese incentivo se le pagaba al chofer. Entonces necesitaban una medición más al detalle y más exacta. Y también el chofer cuidaba de que no se robaban el combustible de su camión o de su vehículo. Entonces sí, tenemos varios proyectos alrededor de eso y es muy común eso de robo. Pero con dos tanques, ¿sí, sí con es dos posible? Tanques. Ah, ok. Sí. Te agradezco, muchas gracias. Un placer. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Todavía estamos a tiempo, así que si alguien, no sean tímidos, una pregunta. Tenemos todavía tiempo, así que alguien que quiera hacer alguna pregunta más. ¿No? Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho la asistencia y estamos acá para atender cualquier otra inquietud que tengan. Muchísimas gracias a Juan Cardona. Agradecemos obviamente esta interesante plática y también agradecer a Geotab. Así que un fuerte aplauso de nueva cuenta para él, por favor. Gracias.